Después de la conferencia pasada, que estuve muy atentamente viendo todos los datos y la casuística, realmente me ha reventado la mitad de la conferencia que yo tenía planeada, ¿no? Pero qué bueno, porque así ya lo tienen ustedes fresco y me voy directamente a la carnita, a lo que me interesaba. La numeralia es importante para sensibilizar y apantallar. Ya habéis visto las cifras de depresión, ansiedad, intentos de suicidio, cifras que ya sacó de gas la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, y que tuve yo acceso también a ella calentita, sin haber salido todavía de la computadora. Ya tuvimos acceso y estuvimos viendo eso, porque verán, la semana que viene aparecerá, gracias al SPASU, una serie de vídeos en todas las páginas web de todas las prepas, SSH y facultades, dando la bienvenida a los alumnos a la presencialidad, y han tenido el mal gusto de pedirme a mí que lo haga, ¿no? Entonces, pues estarán viendo cómo estoy yo ahí hablando y diciéndole a los jóvenes, pues vuelven y sé responsable, no seas no sé qué. Es un tema muy difícil. Voy a intentar tener un discurso sencillo, fácil, para que lo entendamos, y sobre todo después, aunque voy a dar un marco un poquito más general, después vamos a centrarnos en el deporte, ¿no? Vamos a centrarnos en lo nuestro, porque está bien, está muy bien que veamos toda la numeralía, pero hay que aterrizarlo en nuestro entorno inmediato, que porque por eso hemos venido y todos tenemos además nuestro escudo en el pecho, ¿no? Verán, el título de la conferencia para mí es más un deseo que una realidad. Cuando me plantean dar esta conferencia hacia una nueva relacionalidad post-pandémica, aparte de que seguro que la ha escrito Alejandro Franco, y que es así muy rimbombante, lo primero que pienso es que habría que poner dos puntos y después habría que poner ojalá. Ojalá hubiese una nueva relacionalidad después de la pandemia. Y os voy a decir por qué. Porque se nos olvida la historia, se nos olvida estudiar, se nos olvida. O sea, hay algo en nuestra memoria de pez, de seres humanos, que nos hace creer que las cosas que nos suceden aquí y ahora son determinantes en la historia universal, porque nosotros las estamos viviendo. No por otra cosa, no es porque sea una chingonería esto de la pandemia, no. Es porque nosotros la estamos viviendo. Si nosotros no estuviésemos viviendo la pandemia, como tantos hitos históricos se están dando constantemente en el mundo, de los que nosotros no participamos, entonces no tiene importancia. A mí me tocó la crisis del año 2008 en España, que fue uno de los países especialmente virulentos en esta crisis, y todos los que la vivimos dijimos, esto va a marcar un antes y un después. No es verdad. No marcó un antes y un después. Creíamos que iba a cambiar el mundo, que iban a haber nuevas formas de comer. No es verdad, no pasó nada de eso. Cuando hablamos de pandemia, nuestra memoria, que ya de por sí es breve, pues que no nos suele dar para más de unos años a esta parte. De hecho, seguro si yo pregunto a ustedes qué desayunaron ayer, a menos que desayunen todos los días lo mismo, los meto en un compromiso. Porque la mayoría ni se acuerda. Y ni se acuerda de lo que cenó. O sea, nuestra memoria es muy selectiva y es muy precaria. Y nuestro cerebro, nuestra forma de entender el mundo también es precario y es muy selectivo. O sea, tenemos muy mala forma de interpretar las cosas y además rellenamos los huecos como nos da la gana. ¿Que no hay vacunas para todos o que nos van a vacunar a todos? Ah, eso es porque hay una conspiración mundial, ¿no? Estupideces de ese tipo, rellenamos nuestro cerebro, pero con harto gusto, ¿no? Ay, es que hoy no debería salir de casa. Claro, como soy Leo, resulta que hoy he leído... Claro, o sea, es mi problema, ¿no? Me llevo mal con mi jefe, no porque sea un cabrón, sino porque es que él es signo de tierra y yo, claro... Normalmente solemos cometer estas estupideces y una de las que cometemos es no leer historia. Entonces, permítanme, voy a ser muy breve, solo me han dado 5 horas de charla, entonces tengo que ser breve. Juro que conmigo corregimos el horario, ¿eh? Llegamos a las 11 y acabo y me voy. Pero permítanme que les haga un poco de memoria, porque es importante hacer memoria. No podemos hablar de la peste negra porque no tiene ningún sentido que ahora hablemos de la Europa del siglo XIII, pero sí podemos hablar del siglo XX. Sí podemos hablar, y creo que es interesante que hagamos un pequeño repasito de qué pasó con aquella pandemia que nos azotó a partir de 1918. Aquí está Cristina, nuestra directora médica, que seguramente va a estar al ojo si se me está apuntando una cifra para escupirme desde lejos. Pero bueno, como tiene cubreboca, no me llegará, ¿no? Verán, en 1918 el mundo entero estaba metido en un problema de los de verdad, no de los de los de verdad. Cuando hablo de un problema de verdad, no es que haya un político corrupto o que tengamos que hacer, yo qué sé, un tren en mitad de la selva. Un problema de verdad es la Primera Guerra Mundial. En 1918 el mundo estaba metido en plena Primera Guerra Mundial. Todavía no se veía el final, aunque estuviese cercano.
Y de repente, en el frente y en algunos otros puntos, todavía no se sabe muy bien el inicio de esta enfermedad, empezó a morir gente y no por balazos. En un primer momento, se pensaba que era una gripe estacionaria, igual que todas. Llega el frío, llega el mal tiempo, la gente empieza a moquear, empieza a tener ciertos síntomas, es algo común. En aquella época no sabían siquiera bien cuál era el desarrollo de la enfermedad, si era una bacteria, si era un virus, si era, yo qué sé, Dios que nos mandaba una maldición, ¿no? Bueno, eso era en el medievo. Pero no sabían bien cómo se transmitía y, sobre todo, qué era. Piensen ustedes que las primeras penicilinas, los primeros antibióticos no aparecen hasta 1928. O sea, de tal manera que estamos hablando de 1918. O sea, realmente, aunque había muchos adelantos médicos, pues no estaban tan finos como ahora. Y de repente empieza a morir gente a lo idiota. Y cuando digo lo idiota, es a lo idiota. No como ahora. Ahora ha muerto mucha gente, muy idiota, y ahora os explicaré por qué, de una forma muy idiota, pero en aquel momento estaban muriendo muchísimo, pero muchísima gente. Y además, para colmo, la enfermedad se empezó a transmitir de una manera muy veloz por el frente, o sea, por la guerra de guerrilla, la guerra de trincheras, que era la guerra de la Primera Guerra Mundial, una guerra muy complicada donde se avanzaban muy pocos metros. Y ahora imagínense el fusil, el barro, el frío, empiezas a toser, te agarras a tu compañero, le toses un poquito encima y acabáis muertos rápidamente, ¿no? Todos pegaditos, todos afinados, se empieza a contagiar de una manera bárbara. Y los países que se dan cuenta, que son principalmente todos los países en guerra, Primera Guerra Mundial, hablamos de una guerra de más de 20 países que están dándose guantazos en el frente en Europa y en otros sitios, ¿no? Empiezan a ocultar esto que está sucediendo. Esto sí es una ocultación real, ¿de acuerdo? No eso de China no quiere decir que fue un experimento, me da igual. Estas estupideces, la historia será la que las defina, ¿no? Pero cuando hablamos de ocultación real es porque Estados Unidos estaba teniendo cientos de miles de bajas. En Inglaterra estaba teniendo cientos de miles de bajas. El imperio austrohúngaro-prusiano, lo que son ahora la Alemania, cientos de miles de bajas en las trincheras. Se estaba muriendo la gente y, para colmo, como tenemos a bien dar permiso a los soldados, todos los soldados que se les daba permiso se volvían a sus países de origen y empezaron a contagiar la enfermedad. Cuando esto sucede, lo primero que hacen todos estos países es ocultar la enfermedad. Ahí sí hubo una censura real, una censura de facto, una censura que tenemos informe, porque hay una cosa que a mí me molesta mucho de nuestro cerebro defectuoso que interpreta la realidad como a él se le acomoda, y es que realmente hay datos sobre casi todo, y hay informes sobre casi todo. El problema es que somos muy flojos y no nos gusta estudiar, ni buscarlo, ni encontrarlo, ¿no? Pero sí hubo órdenes por parte de los países que estaban en mitad de la guerra de ocultar la enfermedad. También se ocultó la enfermedad que solo hubo un país, pobres desgraciados, que no entraron en la guerra en Europa, ya saben a cuál me refiero, es mío, y que dijeron, bueno, se nos está muriendo la gente. Y preguntaron públicamente, ¿a ustedes no se os está muriendo la gente? No, a mí no, a mí no se me muere nadie. A mí no se me muere nadie, de verdad, o sea, eso es lo que estaba pasando, o sea, a mí no se me muere nadie, no, yo no, yo no. De verdad no se te muere la gente, a mí se me está muriendo. De hecho, hemos empezado a estudiar y parece que es un tipo de gripe y bueno, que parece que con el contacto, entonces que el pedo lo tienes tú. O sea, literal, esto es historia y el pedo lo tienes tú y como lo tienes tú, lo voy a llamar gripe española. Por eso se llama la gripe española, porque los españoles que no estaban en la Primera Guerra Mundial dijeron, ¿a ustedes no se les está muriendo la gente, señores? No, no, a mí no. Bueno, pues entonces la culpa es tuya. Y como tantas otras veces, ¡pum!, le pusieron a España el epíteto encima de tú eres el causante de la gripe española. Realmente en Estados Unidos sabían muy bien qué estaba sucediendo. Piensen ustedes que en 1919, mismo año después de los primeros casos de la gripe española, 1919, ustedes saben que los norteamericanos suelen sufragar las guerras, aparte de invadiendo otros países y quedándose con sus recursos, pues suelen sufragar las guerras con algo que se llaman bonos de guerra. Venden letras públicas del Estado, del Tesoro, que la población paga, esperando que se les retribuya en algunos años, si se gana la guerra o no. Bueno, pues estos eran campañas que se hacían muy masivas, imagínense, ¿no? Vamos a vender bonos de guerra en el Zócalo, un millón y medio de gente vendiendo allí. Pues hacía así, se reunía gente, ¿no? Tened en cuenta que los medios de comunicación estaban limitadísimos en esa época, no había televisión, internet, y la forma de vender bonos de guerra era metiendo a mucha gente en un sitio, ¿no?
Y entonces hubo dos ciudades que plantearon la necesidad de vender bonos de guerra. Uno fue Filadelfia y la otra fue San Luis, en sitios diferentes del país, muy separados, pero más o menos con la misma población. Sin embargo, tanto en Filadelfia como en San Luis empezaron a cuestionarse si era sano reunir a varios cientos de miles de personas en un sitio. Porque, bueno, pues estaba esa enfermedad que nadie le quería poner nombre porque nadie quería decir que estaba perdiendo gente y no era por las balas. Y claro, estaban un poco con esa decisión. La ciudad de San Luis decidió no vender bonos de guerra en ese evento. Sin embargo, la ciudad de Filadelfia sí vendió bonos de guerra. ¿Qué sucedió? Piensen, ¿eh? La imagen es tal cual. Zócalo lleno de gente en Filadelfia. Muchos cientos de miles de personas reunidos, todos enfervorizados, todos, ¡ey, vamos a ganar la guerra y vamos a no sé qué! ¡Vamos a comprar bonos de guerra! 15 días después, en la ciudad de Filadelfia había 10.000 muertos provocados por la gripe española. Sin embargo, en la ciudad de San Luis no llegaban a los 700 muertos en el mismo plazo de tiempo. Obviamente, la reunión había tenido la culpa del pico de contagio y del pico de muerte. Una muerte, además, que no es como en el caso de nuestra pandemia, una muerte que afectaba fundamentalmente a varones de entre 20 y 40 años. O sea, imagínense la franja de edad. La franja de edad más productiva en una época donde las mujeres no solían trabajar y que además eran los soldados de guerra. O sea, por eso los que caen fundamentalmente son hombres varones, son varones de entre 20 y 40 años que se enferman en el frente y llevan la enfermedad a su país. Se dieron cuenta de que obviamente había que mantener distancia social y hacer todo lo que ahora estamos haciendo. No usaban cubrebocas, pero hay imágenes muy bonitas de mujeres envueltas en bolsas de celofán en mitad de la calle, ¿no? Tampoco el plástico tenía la profusión y la técnica que ahora tiene. O sea, no había esta posibilidad de generar esta asepsia que ahora podemos tener todos con un cubrebocas. Era muy complejo. Aún así, la naturaleza funcionó. Y cuando digo que funcionó es que ojalá hubiera habido vacuna, porque en la gripe española, la OMS, las últimas cifras públicas que hizo, porque, como les digo, había censura por parte de los países que estaban siendo golpeados por la pandemia, las cifras de muerte rondan los 50 millones. Las cifras más optimistas hace unos años eran 20 millones de muertos, pero las últimas cifras que salieron públicas por la OMS con respecto a la pandemia de la gripe española, que se extendió desde 1918 a 1920 y en últimos casos en 21, está en 50 millones de muertos. 50 millones de muertos, para que se hagan una idea, son más muertos, más bajas que las bajas producidas en el frente en la Primera Guerra Mundial. O sea, murió mucha más gente por la gripe española que por las balas en el conflicto. Y desestabilizó por completo las cuestiones económicas del mundo. Piensen que el mundo en aquella época tenía 1.800 millones de habitantes. 1.800 millones. Si le quita 50 millones, además de jóvenes entre 20 y 40 años, sufre mucho. Ahí se aprovecharon algunas coyunturas, como por ejemplo para poner en valor el papel de la mujer trabajadora, ¿no? Ya en Estados Unidos, en esa época, a partir del año 21-22, los felices años 20, el papel de la mujer fue muy destacado porque tenía que ocupar el papel de los hombres muertos. Hubo casos de algunos países donde se hablaba de que había que importar hombres de otro sitio porque se habían quedado sin hombres y la población de mujeres solteras era enorme. En poco más de 5 o 6 años volvimos a la vieja normalidad. Cuando hablamos de la nueva normalidad, estamos hablando de un eufemismo de políticos y de medios de comunicación. Hablar de nueva normalidad, se empezó a hablar de nueva normalidad en menos de un mes de que se inició el confinamiento en marzo del 2020. De hecho, y no es porque yo quiera ahora darme la de importante, pero pasó una cosa muy interesante justo en el inicio de los confinamientos a nivel mundial. Y es que aquí ya no valían qué es lo que dijera un echador de cartas o la astronomía o la astrología, ¿no? Aquí ya no valía nada de eso. Aquí estaban intentando todos los medios de comunicación empezar a arrojar un poco de luz sobre qué iba a pasar después. Llevábamos menos de un mes confinados y ya estábamos hablando de qué va a pasar después. De hecho, me llamó Aristegui Noticias, me llamaron del País de España, me llamaron de un montón de sitios, porque a los únicos que se les ocurrió preguntar fue a los filósofos. O sea, no preguntaron a políticos. ¿Para qué? No preguntaron. O sea, qué estupidez que acabo de decir, más grande, ¿no? O sea, preguntaron a filósofos y yo más de una vez decía, no, pregunten a los profesores de historia. O sea, a quien hay que preguntar es a los profesores de historia, porque pandemias de este hemos tenido 800. Sí, quizás no tan virulentas como esta, porque piensen ustedes
que ahora mismo la cifra de muertos va por varios millones en el mundo, pero también el índice de vacunación es muy alto. Si no hubiese vacuna, seguramente estaríamos en las cifras muy parecidas a las cifras de la gripe española. Estaríamos en cifras de 50, 60 millones de muertos, así tal cual, ¿no? Ahora, el que no le guste las vacunas, se levante y que se vaya y que se dé un paseo, ¿no? Y se pierda. Las vacunas, desde su descubrimiento y desde su invención, queramos verlo, se descubrieron o se inventaron, han salvado 1.000 millones de vidas humanas. 1.000 millones, no es ninguna tontería, ¿no? Pero lo cierto es que empezaron a preguntar a los filósofos. Y claro, los filósofos, pues no somos adivinos ninguno. Ya me gustaría ser Walter Mercado. O sea, no por cómo vestía, sino por su cuenta bancaria, ¿no? O sea, que si hay que vestirse así para tener esa cuenta bancaria, se hace lo que haga falta, ¿no? Entonces, a Walter Mercado no le podían preguntar. Oiga, ¿cuándo cree? Yo creo que con la metafísica... No, es una gilipollez, es una estupidez, ¿no? Empezaron a preguntar a filósofos porque somos la única constante de pensamiento que ha habido en la historia de los últimos 2.300 años. Porque los filósofos son los únicos que han estado preguntándose durante todo este periodo cómo pensamos y hacia dónde vamos. Y aún así, la cagaron todos. El caso famoso es el caso de, por ejemplo, hay dos casos famosos, hay dos rockstars de la filosofía a nivel mundial. Uno se llama Zizek y el otro se llama Byung-Chul Han. Ninguno de los dos tiene la culpa de su nombre, son sus padres, ¿de acuerdo? Zizek es esloveno, es de la antigua Europa del Este, es un filósofo que mete los pies en el pensamiento marxista, es un filósofo muy reaccionario y que se lava poco, ¿no? Pero es un tío fino con sus análisis y fue uno de los primeros que saltó a la palestra diciendo, el bueno de Zizek, que cuando acabara la pandemia, y aquí lo tengo que relacionar con esto de el título de la conferencia, es una nueva relacionalidad postpandémica, que cuando se acabara la pandemia y volviéramos a lo que se inventó como la nueva normalidad, porque piensen que la palabra nueva normalidad arroja esperanza, y se quiso poner y se sacó la palestra justo un mes después de estar todos encerrados, ya se hablaba de la nueva normalidad. Él hablaba de la nueva normalidad como un advenimiento del nuevo marxismo en Europa. Claro, así de deseos está el mundo lleno. Le preguntaron a Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano afincado en Berlín. Este sí que es el rockstar de la filosofía a nivel mundial. Vende menos que la Yuya. La Yuya vende más libros que cualquier filósofo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, él es de los importantes, Byung-Chul Han. Y Byung-Chul Han dijo todo lo contrario. Dijo, no. Zizek está confundido. No vamos hacia un nuevo marxismo. O sea, Zizek hablaba de que viendo la crisis neoliberal, que es cierto, o sea, viendo cómo dependíamos económicamente de China, de las importaciones chinas, viendo cómo el mercado globalizado en el fondo lo que había hecho era perder toda la estructura empresarial e industrial y la había volcado en un tercero que vendía más barato, pues iba a haber una nacionalización de los recursos por parte de muchos países. Esto suena a ciencia ficción, pero en parte tiene cierta razón, ¿eh? O sea, no, yo lo digo en un tono jocoso porque no tenemos 8 horas para explicarlo. Pero sí sé que atinó en algunas cosas, ¿eh? Como por ejemplo en la necesidad de nacionalización de ciertos recursos como las eléctricas en Alemania, en Italia, en Francia. Ahora estamos viendo con el precio de la subida de los hidrocarburos y el precio de la gasolina como estos países lo están manteniendo gracias a que los gobiernos están metiendo las manos en estas empresas. Y todo esto ha sido provocado por ese desfase industrial del mundo occidental hacia Oriente, ¿eh? O sea, no está mal encaminado, pero bueno, soñó demasiado, flotó mucho, fumó de la que no debía en ese día y dijo cosas excesivamente altas. Byung-Chul Han dijo todo lo contrario. Byung-Chul Han dijo que no, estábamos ante un nuevo advenimiento de un neoliberalismo mucho más voraz y mucho más feroz y que, bueno, que poco más que iba a decir que el mundo se iba a la mierda casi, ¿no? Que tampoco le falta razón, ¿eh? Porque no quiero hablar mucho de neoliberalismo, que van ustedes a decir que saco mis ideas de cierto señor que da discursos muy lentos, ¿no? Pero no va por ahí la cosa. Sí es cierto que tampoco le faltaba razón a Byung-Chul Han, pero todos mostraban unos espacios futuros excesivamente idealizados. Cuando a mí me preguntan en Aristegui Noticias y me hacen una entrevista así de estas gigantes, que después no lee nadie, ¿no? Obviamente, una de las cosas que yo dije es, no vamos a aprender nada. ¿Pero por qué dije eso? Porque precisamente estaba escribiendo un libro sobre estos asuntos. Y una de las cosas que descubres cuando lees es que el ser humano tiene memoria de pez. Y por mucho que nos afecten las cosas, o incluso que se nos mueran familiares y amigos, lo que tú quieras,
En cuanto podemos salir a tomarnos una cerveza a la calle, se nos olvida todo. En cuanto volvemos a la normalidad, que lo que necesitamos es normalidad, se nos olvida todo. Y se nos olvida todo porque necesitamos olvidarlo. Verán, los seres humanos somos seres consuetudinarios. Nuestra forma de entender el mundo es en referencia a las costumbres y a las tradiciones. Esto es muy importante dejarlo claro porque esto es el fundamento de la moral. Y aquí me pongo muy serio y me cambia hasta la voz, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de moral, estamos hablando de las estructuras que definen nuestro comportamiento. La ética no tiene nada que ver con eso. Mucha gente dice, es muy poco ético. Eso no existe. No hay nadie poco ético. Será poco moral, pero poco ético no, porque la ética no es más que el modo de relación de los animales humanos. Los animales humanos nos relacionamos de un modo ético. Los animales no humanos, simios, chimpancés y cosas de este estilo, se relacionan de forma etológica. Cada uno tiene un modo de relación. El humano es la ética. Y la ética, que es un espacio abierto, horizontal, sin reglas, necesita una normatividad. Y la normatividad es la moral. Por eso hay tantas morales como culturas y civilizaciones. Porque cada moral tiene una serie de pilares fundamentales. Y el pilar más fundamental de la moral, y de ahí viene su nombre, moras moris en latín, es la costumbre, son las tradiciones. El animal humano, ya lo habrán ustedes escuchado muchas veces, que el hombre es un animal de costumbre. Por supuesto que sí. Somos animales de costumbre. Necesitamos las costumbres. Las costumbres van desde las cuestiones más cotidianas y mundanas, o sea, es que yo me levanto a hacer pipí toda la noche a las 3 de la mañana, ahí tienes una costumbre que regula tu vida, no sabes de qué manera. Regula tu vida porque estás rompiendo los ciclos circadianos del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tu costumbre y siempre lo haces. Ah, es que a mí me gusta desayunar huevos con frijoles, ¿no? O costumbres que van ya en el ámbito de nuestra relación, del cómo nos relacionamos. Costumbres que pueden ser propias, el Día de Muertos es una costumbre, pero no el Día de Muertos en sí, sino cómo vivimos el Día de Muertos. Esa es la costumbre. La costumbre es cómo lo vivimos, no el Día de Muertos en sí, sino cómo lo vivimos y otras muchas tantas cosas. Las quinceañeras, por ejemplo, es una costumbre, o los días que tiene el año o cuando caen las festividades son otras costumbres. Esto lo estuve diciendo el martes pasado en Ya Sierras, con Yuriria. Yo explicaba que, verán, nosotros somos muy privativos de nuestras costumbres. Creemos que como nosotros las festejamos, no las festeja nadie. Y somos tan idiotas también que creemos que además el día en el que lo festejamos es porque es especial y lo que no es verdad. La Navidad, por ejemplo, es una costumbre humana, pero que no es católica. Lo siento, ¿eh? Si le voy a joder las Navidades a alguien, que lo sepa ya. No es mi intención, ¿no? Pero no es católica. O sea, no es católica. O sea, la Navidad... Esto es horrible. Que hay un niño por aquí, ¡ah! Y papá no es, ¿no? Los Reyes Magos, la Navidad no es católica. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Sería ridículo pensar que José y María iban a darse un pateo desde Galilea a Belén para empadronarse en invierno, porque en invierno en esa zona hace un chingo de frío. ¿De acuerdo? Hace mucho frío. Entonces, es ridículo. Habrían esperado que el niño hubiese nacido, no les agarra el parto en mitad de un portal, ¿de acuerdo? O sea, lo entendemos. De hecho, se calcula que posiblemente Jesucristo nació en verano. Lo que pasa es que el 25 de diciembre es el día del sol invicto. Y ustedes dicen, ¿qué dice del sol? ¿Qué es eso? Pues es una festividad romana. El sol invicto es una festividad romana. Y los romanos celebraban casi un mes entero, casi diciembre entero, de festividades paganas. Que además iban metiendo dioses de otras culturas y iban haciendo lo que se llama un sincretismo, ¿no? O sea, todos metidos en el mismo saco. Y claro, en el año 325, es que hay fecha, es que esto está escrito. En el año 325 se reunieron todos los obispos de las diferentes sectas cristianas de la época en un sitio que se llama Nicea. Ahí es donde se produce el famoso concilio de Nicea, que está como por Turquía ahora mismo. Y en Nicea dijeron, oye, si tenemos una fecha para la muerte de Jesucristo, que tampoco hay fecha, porque todos los años es o en marzo o en abril, ¿se han dado cuenta, no? O sea, sabemos cuándo nace, pero no cuándo muere. Es una estupidez muy grande, ¿no? O sea, que muere con 33 años y dos meses o tres meses, depende del año. ¿Se dan cuenta? No les hace ruido, ¿no? Esa es la importancia de las tradiciones. Y entonces en el año 325 deciden establecer el nacimiento de Jesucristo en la festividad del sol invicto. ¡Tan, tan! ¿Por qué? Porque les da la gana. Ahí. Y a partir de ese momento, todos el 25 ponemos el pesebre, el nacimiento, cantamos villancicos y comemos turrón, ¿no?
De hecho, las tradiciones son tan importantes que la tradición de la Semana Santa es muchísimo más anterior que la tradición de Jesucristo y muchísimo anterior a la tradición incluso de la salida de los hebreos cruzando el Mar Muerto con Moisés. Corresponde con el equinoccio de primavera, el momento de la siembra. El momento de la siembra. Por eso Jesucristo muere en luna llena todos los años. ¿No se han dado cuenta? Siempre el día de la expiación de Jesucristo, miren al cielo y verán la luna llena. Y no es casualidad, es que ponemos la Semana Santa la semana que hay luna llena. La primera semana de primavera que hay luna llena. Esto suena a paganismo por los cuatro acostados. Esto no tiene nada que ver. Y suena a paganismo porque nuestra necesidad de establecer tradiciones es la que construye nuestra moralidad. Bueno, pues estas tradiciones que van desde cosas tan primitivas, se habla ya de que los famosos equinoccios de primavera se festejaban en Stone Age, en Inglaterra, y aquí también se festejaban. ¿O no habéis visto estos que van vestidos de blanco, muy New Age, en las pirámides, haciendo sus tonterías, que hasta los años 60 no se inventó esto, cuando la gente empezó a dar al LSD y a la mota? Esto no es ninguna tontería, esto se llama el pensamiento New Age, ¿de acuerdo? El pensamiento New Age es un pensamiento que intenta buscar la espiritualidad en las piedras, en donde tú quieras. Y entonces se fueron todos de blanco allí a tocar el tambor en lo alto de las pirámides, ¿no? Todos este tipo de pensamientos y de tradiciones son las que construyen nuestra forma de entender la vida. De hecho, si se fijan, toda vuestra vida está lleno de ritos de paso. Todo está lleno de ritos de paso. Aquí hay alguien que ha leído Foucault y está diciendo, ve, ya vas bien, Vico, vas bien. O sea, entramos en el kinder, en la guardería. O sea, mis niñas dentro de dos días tienen que hacer su primer, ¿cómo se llama? Bailable. Y me encanta, ¿no? O sea, les hemos comprado un tutú rojo y una cosa chulísima. Ya no se van a acordar jamás porque tienen dos años. Pero esto es un rito de paso. Esto es un rito de socialización. Esto es un rito de entrada de estos nuevos habitantes humanos dentro de la sociedad. Constantemente hacemos ritos. ¿Qué es el Goya sino un rito nuestro propio de identidad? Cuando pase la pandemia, cuando este virus, que puede ser el Omicron o el que tú quieras, el ETA, el Beta, las letras griegas que os salgan de las narices, ¿no? Pero cuando el virus se extinga por propia naturaleza, que es todo lo que estamos esperando, porque ustedes no lo saben, pero obviamente en 1920 no se encontró vacuna contra la gripe española. ¿Qué pasó? Que como toda gripe, muta. Estas mutaciones que nos tienen asustadísimos y que estamos todos, no, la Omicron, la Delta, la no sé qué, ¿no? Que tienen todos nombres de marihuana. Sepan ustedes que dentro de unos años habrá marihuana Delta, Omicron, o sea, estoy segurísimo si no la hay ya, ¿no? Porque la mercadotecnia en estos rubros funciona muy bien. Cuando las variantes de la gripe española mutaron, significó no que se volvieran más virulentas. Normalmente todas las mutaciones de los virus, ahí está la doctora, te miro de reojo por si me escupes, ¿no? Lo normal de estos virus no es que se conviertan en supervirus aniquiladores de la vida. Ojalá. No nos vendría nada mal. Un buen escarnio, que murieran 5.000 millones de seres humanos, yo no. ¿No? Y que pudiéramos hacer un reboot, un reinicio del sistema, ¿no? Pues no va a pasar. Lo normal de estos virus es que mutan y mutan tanto que finalmente se extinguen a sí mismos. Pierden la capacidad de infección, pierden la capacidad de ocupar cuerpo y en eso estamos jugando. Estamos ganando tiempo con las vacunas hasta que realmente el virus muera. De hecho, hace menos de 10 días en Japón salió un artículo científico hablando sobre la revariante Delta dentro de Japón. O sea, porque en Japón hay otra Delta diferente. Y es una Delta que ha mutado tanto que ya no está generando cuadros infecciosos graves. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que pasó en el año 1921. La gripe española mutó y al final se convirtió en un virus que ya no mataba a nadie y que ya pasó. ¿Y después qué vino? Los locos años 20. Los años donde se cobraron esos bonos de guerra, donde Estados Unidos y otros tantos países se cobraron a Alemania el pago de guerra más brutal y demoledor de la historia, que hundió a Alemania en la pobreza más absoluta, una inflación que ríanse ustedes de los billetes de 2.000 pesos. Ríanse ustedes, ya saben que pueden que salgan los billetes de 2.000 pesos y hablan de inflación. En Alemania había que pagar una barra de pan un día con 5 millones de marcos y al día siguiente con 500 millones de marcos.
O sea, los gastos de guerra fueron monstruosos y lo que provocaron fue el advenimiento del fascismo y ya el resto es historia. Un señor llamado Adolfo Hitler, que fue un cabo mediocre durante la Primera Guerra Mundial y que se libró, maldita sea, de la peste española, de la gripe española, y finalmente acabó haciendo lo que hizo. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. La capacidad de aprendizaje del ser humano es bastante limitada. Y sobre todo cuando no tenemos interés en cambiar, no cambiamos. Lo que nos ha puesto la doctora antes, la directora de la Facultad de Psicología, en su presentación magnífica, que yo he estado viendo muy atentamente y que incluso he pedido a Alejandro que me la mande para tener esos datos, lo que nos ha mostrado era lo que todos sabíamos que iba a pasar. Esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque estos problemas los llevábamos arrastrando antes de la pandemia. Los problemas de depresión, de ansiedad, de aislamiento, de soledad de los jóvenes, los problemas de atomización social, los problemas de desconfianza interpersonal, los problemas de falta de responsabilidad social, los teníamos ya todos antes. En la pandemia lo único que ha hecho es acelerar la situación, porque nos ha obligado a estar, en muchos casos, más de un año y medio encerrados. ¿Pero hemos aprendido? No. Lo que hemos aprendido, y esto es titular de no sé qué artículo y de no sé qué revista, hemos aprendido que hemos perdido la capacidad de aprendizaje. Eso es lo que hemos aprendido. Si es que alguna vez tuvimos esa capacidad de aprendizaje. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues pongan ustedes las noticias. Estamos en mitad de la Omicron, estamos en mitad todavía de una situación pandémica y estamos metiendo millones de personas en espacios. Aquí estamos manteniendo las medidas de seguridad, nos han hecho un fichaje ahí en la entrada, todos estamos con nuestros cubrebocas, somos universitarios, lo estamos haciendo todo lo bien que debemos hacerlo. Hasta que nos vayamos a, yo qué sé, a Acapulco a festejar la Navidad, ¿verdad? Y allí da igual. Esto lo estamos viendo constantemente y esto no es ahora. Cada vez que ha habido un rebrote de la enfermedad en Europa, ha sido provocado por nuestra idiotez. Y ahora permíteme que les explique esto y ya voy acercándome hacia el deporte universitario. Y no por lo de idiota, ¿eh? Los griegos definen la palabra idiota. La vais a escuchar mucho, ¿eh? Sobre todo si os gusta la filosofía o os gusta el pensamiento, vais a escuchar la palabra idiota, pero hasta que os aburráis, ¿no? Y no es sinónimo de pendejo ni nada de eso. No va por ahí los tiros. Cuando los griegos hablan del idiota, están hablando de un tipo de persona, y esto lo definieron hace 2.300 años, de un tipo de persona que solo se preocupa de sí misma. El idiota, por definición, es un animal humano que solo se preocupa de sí mismo y de sus problemas y que no participa de la vida pública. Eso es un idiota por definición, ¿de acuerdo? O sea, cuando llamen idiota, no lo toméis demasiado mal, porque la definición es esa, ¿de acuerdo? Uno puede ser un idiota y una persona brillantísima, inteligentísima y hasta oler bien. O sea, no hay que irse por ese lado. Verán, el problema de la idiotez es que cuando hablamos de gente muy individualista, hablamos de gente muy poco confiada. Y esto es algo que, si me habéis escuchado, y ya van varias conferencias que os doy, que hace tiempo que no nos veíamos, cuando se habla de la confianza, yo hablaba de la confianza antes de la pandemia, y yo explicaba algo muy sencillo. ¿Qué significa confiar? Confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga, tal cual, eso es confiar. O sea, si tú vas a comer a un restaurante, tú confías que el cocinero sea capaz de hacer la comida bien y que no te envenene. Si tú vas con un doctor, vas con la doctora Cristina, pues tú esperas que te diagnostique correctamente. Esa es tu confianza. Yo confío en ella que me va a diagnosticar bien. De ahí que cuando hay malos diagnósticos, se le cae el pelo al médico, porque empezamos con toda una suerte de litigios y de cosas porque se depositan estas personas nuestra confianza. Yo confío en los profesores de mis hijas en la guardería, que les van a dar buena vida y que van a alimentarlas bien. Esos son los ejercicios de confianza. Sin embargo, en México, antes de la pandemia, ya sabíamos que el nivel de confianza interpersonal era del 14%. O sea, solo el 14% de los mexicanos confiaban en los propios mexicanos. ¿Sabéis qué es lo que tiene esta letra pequeña de peligroso? Y aquí viene lo de los idiotas y lo de los muertos por idiotez. Os lo explico muy fácilmente. Si confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga, si yo me pongo en el papel del otro, yo soy el otro ahora, yo soy Cristina, yo soy el chef de un restaurante, yo soy el profesor de unos niños de kinder. ¡Qué miedo! ¿Eh? ¿Imaginan? Si yo soy esas personas, yo lo que siento sobre mis hombros es la confianza de quien me cede a sus hijos, de quien me brinda la oportunidad de actuar sobre su salud o de quien confía en mis artes culinarias para comer. Con lo cual,
Yo tengo que hacer lo que el otro espera que yo haga, y eso se llama responsabilidad. La cara y la cruz de la moneda es que por un lado está la confianza interpersonal y por el otro lado está la responsabilidad social. Nos han mentido, que lo sepan ustedes, esto no es nuevo, nos mienten mucho, nos han mentido. Los políticos, que son expertos en esto de la mentira, nos han vendido desde que inició la pandemia el concepto de responsabilidad individual. No existe. O sea, no existe la responsabilidad individual. Entiéndanlo de esta manera. Tú puedes decir, no, yo soy muy responsable con mi dieta. No, eso se llama autocuidado. Pero no responsabilidad. Responsabilidad es hacer lo que el otro espera que tú hagas. Si no hay un otro, no existe la responsabilidad. O eres responsable de tus hechos en un planeta donde estás tú solo. ¿Ante quién respondes? Porque responsabilidad es responder a. No respondes a nadie. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, no existe la responsabilidad individual. Eso sí, acciones individuales, claro que existen, pero acciones individuales que deben de responder, obviamente, y vuelvo con la palabra, a responder al otro, con lo que todo ejercicio de responsabilidad es social. Cuando sociólogos y filósofos estábamos denunciando hace ya años los problemas de responsabilidad y de confianza, sabíamos que en cuanto llegara la pandemia no íbamos a ser capaces de actuar de manera responsable. Si solo hay un 14% de mexicanos que confían en los demás, perdónenme, pero hay un 86% de mexicanos irresponsables. Y igual que hablo de mexicanos irresponsables, hablo de franceses irresponsables, españoles irresponsables, italianos irresponsables. Desde la primera ola pandémica, ya sabíamos cómo teníamos que actuar. Ya lo sabíamos. Sabíamos que teníamos que usar el cubrebocas, las medidas de distancia social, lavarnos las manos, etc. Ya lo sabíamos. Y entonces, ¿por qué hubo una segunda ola? ¿Y una tercera? ¿Y una cuarta y una quinta? Por nuestra acción. Todos los muertos que ha habido después de la primera ola son gratuitos. Y si a alguno les ha tocado de cerca, pues sintámonos culpables, porque la culpa es nuestra. La culpa es que no fuimos responsables. La culpa es que no actuamos como debíamos, que sabíamos que debíamos hacerlo. De tal manera que si ahora empezamos a cuestionarnos seriamente esto de volver a la normalidad o una nueva normalidad, permítanme que como analista de la realidad yo me ría. No es verdad. Si lo que estamos deseando, todo lo que estamos aquí, es volver a la vieja normalidad. ¿Qué nueva ni nueva? Yo quiero volver a salir a la calle igual que antes. Quiero dejar el maldito cubrebocas. Quiero volver a hacerlo todo. Y cuando entre la ciencia y la naturaleza lleguemos a ese paso, eso es lo que va a pasar. No es que yo ahora preconice que no debemos hacer nada. Yo os estoy explicando lo que va a pasar. El problema es lo que arrastrábamos de antes. Y lo que arrastrábamos de antes, que la doctora muy sabiamente lo ha mostrado en todas las gráficas, por eso ahora puedo entrar en la carnita y no entretenerme en la numeralia, es que ya teníamos un problema muy serio. Teníamos un problema muy serio de depresión en nuestros jóvenes y ahora vamos a nuestros jóvenes. Ya el resto del país o del mundo me importan un poquito menos. Vamos a hablar de nuestro ámbito donde como responsables podemos hacer algo, ¿de acuerdo? Aunque la semana que viene será el encuentro de responsables del deporte. Pero bueno, aquí estamos los mismos que nos vamos a ver la semana que viene. O sea que no, tampoco nos la hagamos de ola, ¿eh? Realmente lo que hemos visto es cómo se han acrecentado los problemas que ya arrastrábamos. Ha subido la depresión, ha subido la ansiedad, ha subido el índice de suicidio, ha subido, oh sorpresa, las agresiones sexuales, claro que han subido. Porque el agresor sexual no está fuera, está dentro de casa. Aquí esto es la gran sorpresa, ¿verdad? Esto es como, ay, Dios mío, no me lo creía, ¿cómo que no? Si precisamente la salida de casa es lo que permite que no haya más casos de este tipo de violencia, en cuanto han tenido que estar encerrados en casa, pues ahí tienen los resultados. ¿Y esto qué significa? Significa que ya lo habíamos denunciado antes, nadie nos había escuchado. Vamos a seguir denunciándolo y seguramente nadie nos escuche, pero en nuestra mano está brindar algo que la sociedad no puede brindar ya, que es el sentimiento de pertenencia y el espacio de libertad y de relación de nuestros jóvenes. Si yo en algo aprecio, de verdad, la acción del deporte universitario, de toda la cultura que hay alrededor del mundo del deporte, ya no es solo los méritos deportivos que tengamos, que está muy bien ganar la de América y esperemos que pase muchas más veces, ¿no? Pero ya no es tanto o que ganemos muchas medallas, o que, ya no es tanto eso, sino como el espacio de posibilidad de relación de nuestros jóvenes. Ese es realmente el gran logro y el gran espacio y la gran isla que nosotros aportamos al mundo, a la sociedad.
Obvio que cuanto mejor entrenen, que me, pues está bien, pero verán, ojalá no fuesen 10.000 los alumnos universitarios que practicaran deporte. Ojalá fueran 170.000, aunque no sé dónde los meteríamos, ¿no? Pero ojalá fueran 170.000, porque eso significa que estarían juntos los unos con los otros, que es lo que nosotros conseguimos. A mí no hay nada que me parezca más hermoso que el otro día en la presentación de los premios, ¿recuerdan, no? En el tapatío, cuando le decían a Sergio, ¿está Sergio por aquí o no está en la otra sala, no? Sergio, premio de no sé qué, y la gente en el público, sus alumnas de vóley, empezaban a aplaudir, y eso que había dicho Rodrigo con voz de así de persona mayor, le rogamos que no aplaudan hasta el final, bueno, da igual. No hay forma de pararlo, y la gente se puso a aplaudir. Oye, están aplaudiendo a un entrenador. Están aplaudiendo a un señor que les obliga a hacer lagartijas abdominales. Está horrible. Yo no lo aplaudo. Sí, pues sí, le están aplaudiendo. ¿Y por qué le están aplaudiendo? Por lo que simboliza. Y nuevamente vamos a la tradición. Somos animales de rituales. Y el hacer deporte tiene una ritualidad muy fuerte. Llegas, te reúnes con tus compañeros, te encuentras con ellos, hablas con ellos. Llega un señor como este de 2 metros y te dice, ¡venga, a correr, cabrones, no se caen! No. Pero le quieren, ¿sabes? Porque es una figura paternal, es una figura de disciplina que ve por ellos y por sus logros en conjunto, muy importante. Son alumnos que vienen de un montón de facultades diferentes, no son alumnos de una sola facultad. Son alumnos que en otras situaciones jamás se habría dado la posibilidad de conocerse y de saber quiénes son. Y nosotros les estamos brindando esos espacios que ni siquiera en sus propias facultades tienen, porque en sus facultades están entretenidos en cada uno lograr el logro académico individual. Y en el deporte no jugamos a eso. Incluso en los deportes individuales hay todo un equipo de gente detrás. Hay toda una serie de compañeros con los que se entrena todos los días. A lo que voy es que en el deporte tenemos la posibilidad de revalorar los rituales y los espacios de encuentro entre nuestros alumnos. No sé cómo está la estadística, tengo que pedirle a Degas que me hagan, si pueden hacerme el cribaje de datos sobre los datos relacionados entre alumnos con depresión, ansiedad e índice de suicidio con alumnos que practican algún deporte. Creo que ese cruce no está hecho y sería muy interesante porque estoy seguro que las cifras van a ser diametralmente opuestas a las cifras que hemos visto. Cuando Valentín le preguntaba a la doctora, porque te he estado echando cuenta, ¿vale? Denos algún tip para si identificamos a alguno de nuestros alumnos deportistas que tenga algún problema de ansiedad, que no te contestó, te dio una información más general, pero no fue al grano, te voy a decir que te vas a encontrar muy pocos casos, seguro. Te vas a encontrar muy pocos casos, porque puede venir nuestro alumno con ansiedad a practicar básquet, pero después de que este señor lo tenga una hora corriendo, haciendo lagartijas, dando bote, ansiedad, ni qué ansiedad. ¿Entienden? O sea, realmente nosotros aportamos salud. Y por muchas cosas, no solo por la activación física, sino por la posibilidad de encuentro. Entonces, eso es un poco lo que yo quería decir. Yo entiendo el título, el mundo no va a entender. El mundo no va a entender, el mundo no va a aprender. Háganme caso o no me hagan caso, me da igual. Me apuesto con ustedes aquí, nos vemos dentro de 10 años y vengo con una bolsa grande para meter todo vuestro dinero, ¿de acuerdo? No vamos a aprender. Vamos a ver masificaciones de gente haciendo compras de último momento en Año Nuevo, en fin de año, comprando el regalo último. ¡Ay, que al niño se le antojó la muñeca que llora! Venga, corre, cabrón. Vamos a ver masificaciones en Semana Santa de la gente yéndose a las playas. Vamos a seguir viéndolo. No va a cambiar, o sea, de verdad. Y lo único que esperamos es que nos pinchen, que nos pinchen, que nos pinchen y ya que el virus muera por inanición, ¿de acuerdo? Que se mute tanto que al final se convierta de un coronavirus a un virus caca y se acabó y ya no nos mate. Esa es la realidad. Y eso, tenemos que ser conscientes de eso porque no somos responsables. Oye, cuidado, es que vamos por la cuarta ola. En Finlandia, y ahora pongo el contraste y ya voy acabando, en Finlandia no pasaron de la segunda ola, no sé si ustedes saben esto. No pasaron de la segunda ola, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque el índice de confianza interpersonal en Finlandia está en el 86%. De tal manera que el 86% de su población es responsable. De tal manera que les dijeron, cubreboca, no sé, y dijeron, de acuerdo, vale, sí, sin pedo, te lo compro. Y ya,
y ya, y no salieron, no, es que mi libertad, ¿no? Que un día, si queréis, tenemos el debate moral sobre qué es la libertad y el uso del cubrebocas, ¿no? Que hay que estar muy idiota para comparar una cosa con la otra. Y si aún así hay alguno que lucha por eso, pues que no se ponga el cinturón de seguridad en el coche. Ah, de eso no se queja, ¿verdad? Eso no, claro, porque se sabe de mucha gente que la salvó la vida, pues eso también, ¿no? Entonces, bueno, entiendan eso, seamos conscientes del papel fundamental que tenemos, lamentablemente, por un sector pequeño de la población, porque no estamos con 170.000, ojalá estuviésemos con 170.000, pero un poco nuestra labor ya no es solo entonces dar esos réditos académicos, esos logros universitarios en el deporte, sino brindar los espacios para que estos jóvenes pues no engrosen esa maldita cifra. Creo que sería interesante, dentro de las posibilidades de cada uno, pues que seamos un poco, perdónenme el símil que voy a dar, pero no me agrada, pero evangelizadores. En el sentido de que también instruyamos a nuestros deportistas de que lo compartan los beneficios del deporte con sus compañeros, ¿no? Que les expliquen que están las instalaciones, que no hace falta competir al primer nivel, que hay activaciones físicas y que seguramente dentro de poco vuelva a verlas en las islas de Ciudad Universitaria, que participen de esos espacios, que son espacios que no solo permiten sudar un poco, ¿no? sino que permiten estar con los demás, que creo que es lo realmente importante. Estamos en una crisis de individualismo feroz, no por lo que diga, ya saben ustedes quién, sobre la universidad y el individualismo. Esto es un problema mundial. Estamos en un problema de individualismo feroz. Y cuando hablamos de individualismo y universidad, no deben de ser palabras sinónimas. Deben de ser antónimas, deben de ser incompatibles. La universidad, y acabo ya con esto, es la derivación de una palabra latina muy sencilla, universitas. La universitas no es lo que ustedes a lo mejor pueden creer. La universitas se define en latín simplemente como la unión de profesores y alumnos. Nada más. La unión de profesores y alumnos. No se habla de mérito, no se habla de título, no se habla de licenciatura. Se habla de un espacio de comunicación entre profesores y alumnos. Quienes fungen como profesores, quienes fungen como alumnos, y a la deriva del tiempo, estos alumnos se convertirán en profesores de otros alumnos. O sea, nosotros somos un espacio de posibilidad de encuentro. Y eso, unido a los colores, unido a nuestro escudo, unido a nuestra identidad como universidad, da la posibilidad de que los vínculos de confianza entre nuestros alumnos se refuercen y, por tanto, también seamos capaces de aportar a la sociedad alumnos un poquito más responsables que la media nacional. Tenemos que entender eso, luchar no solo entonces por nuestras medallas maravillosas, sino también por abrir ese círculo para que este título que Alejandro me ha puesto hacia una nueva relacionalidad post-pandémica tenga algún sentido, al menos desde nuestro trabajo. A hacer que nuestros jóvenes, nuestros universitarios, confíen los unos en los otros, sean responsables entonces y además no engrosen estas malditas estadísticas que nos ha mostrado la doctora, que es la directora de la Facultad de Psicología. Hasta aquí lo que te quería decir, os dije que iba a acabar a las 11 puntualmente. Muchas gracias.